¿Sabías lo que pasó un día como hoy, 18 de noviembre, pero de 1811? Nace Ponciano Arriaga, un abogado, orador y político liberal. Y en 1824, el Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México capital de la República. Y finalmente, en 1825, se da la capitulación de la guarnición española en San Juan de Ulúa. Estas fueron las efemérides del día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo Alejandro Barrón desde las instalaciones de Innovando Medios TV. Hoy vamos a platicar un tema de relevancia nacional e internacional, en donde tú vas a poder comentar con nuestro invitado por qué tendrías que traer a una persona de otro país a México y por qué México tendría que enviar a una persona a otro país. Hablando de derecho y hablando de la extradición, hay delitos graves e incluso delitos no graves que requieren de la presencia del imputado. Porque se libró una orden de aprehensión, porque hay una orden de comparecencia o porque lo está requiriendo el país amigo, no el país enemigo. Cuidado. Para aclarar todos estos temas respecto de la extradición, ¿qué es la extradición? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento debemos llevar a cabo una extradición? ¿Ante qué autoridad se va a tramitar la extradición? ¿Quién la va a autorizar? ¿Y los motivos de esta? Hoy se encuentra con nosotros el licenciado Heriberto Rangel Méndez. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue coordinador del Diplomado de Delitos Procedimentales Penales y Ejecución de Penas de la Universidad Iberoamericana, graduado con máximo aprovechamiento en los cursos de posgrado de Derecho de la Universidad de Salamanca, España, en especialidad de Delincuencia Organizada y Nuevas Formas de Delitos. Además, tiene la especialidad en Derecho Penal en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica y curso a la especialidad en sistema acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, además de ser abogado postulante desde 1996 a la fecha y gran amigo del licenciado Pablo Moreno. Por si fuera poco, ¿verdad? Bien, hoy vamos a tratar el tema de la extradición y los compromisos internacionales. Y si tú quieres saber por qué compromisos internacionales, te invitamos a que no te vayas, te quedes con nosotros y puedas escuchar este tan interesante programa, la extradición dentro del derecho. Licenciado Heriberto Rangel, te damos la más cordial bienvenida a este tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. ¿Cómo estás? Muy contento de estar contigo, amigo. Me excluyó, nada más dijo que era amigo de Pablo Moreno, pero también somos amigos de muchos años para acá. El licenciado Barrón y yo hemos sido litigantes en algunos asuntos, y pues en otros no, como los de extradición. Nunca le ha gustado esa área de conocimiento, pero es un área que es excitante, es bien interesante, porque va tomando cada vez más importancia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como bien lo dijo mi amigo. ¿A qué nos referimos con que a nivel internacional? Porque es muy fácil decir esa palabra sin antes pues demostrarla, ¿no? De algunos años para acá se han puesto de moda muchos asuntos, tanto a nivel Estados Unidos como el resto de países, en virtud del tema de la extradición. Últimamente las noticias seguramente vimos que, por ejemplo, en los Estados Unidos existió una fuga de información muy importante durante el sexenio de Peña Nieto, en el que un empleado del Departamento de Seguridad filtró muchos documentos que eran clasificados, en donde se demostraba cómo los Estados Unidos de América habían estado espiando, por ejemplo, a todos los gobiernos, incluido el gobierno mexicano. Es decir, se supone que éramos amigos y nos andaban espiando a nuestra propia casa.
Acto seguido, esta persona, Edward Snowden, famoso muy en su país, de inmediato pues tuvo que huir porque pues lo pensaban enjuiciar y huyó hacia la Unión Soviética. Estados Unidos requirió que se los entregaran y la Unión Soviética dijo que no. Yo no voy a entregar a nadie porque en general hay países que no la conceden la extradición. De igual forma, también es muy famoso a nivel internacional el caso de Julian Assange, el fundador de la famosa, del sitio de WikiLeaks, que también ha dedicado muchos de sus esfuerzos pues, a publicar información y documentos en los que se acredita cómo también los Estados Unidos realizan espionaje o realizaban espionaje. Y pues también eso les causó mucho escozor a ese país, pues porque los descubrieron a nivel internacional, de tal suerte que en igual forma esta persona tuvo que huir, estuvo guardado en la embajada de Ecuador, después cuando hubo cambio de régimen de ese país, se tuvo que ir a otra embajada y actualmente está preso en Inglaterra con solicitud de extradición de los Estados Unidos. Y está en veremos si es extraditado o no, porque toda la gente considera, sus seguidores sobre todo, que si es extraditado ese país, es muy posible que se violen sus derechos fundamentales. Es decir, todo esto lo menciono para el fin de irlos introduciendo cómo ese tema va tomando relevancia en todo el mundo. Actualmente, también a nivel México, pues tenemos extradiciones que hemos solicitado. Casos sonados a fecha reciente, pues México recibió una extradición a Emilio Lozoya, que andaba en España y entonces pues fue extraditado por la Audiencia Española porque se consideró que se cumplían los requisitos de los tratados de extradición. Y gracias a eso, pues está siendo encausado aquí en México. Es decir, les voy a decir, por ejemplo, ¿qué hace un niño desde muchos años? ¿Tú qué hacías, amigo Barrón, cuando estabas jugando pelota en la calle? Ahora los chamacos ya no lo hacen. Pero si estabas jugando en la calle y de un pelotazo rompías un vidrio de algún vecino, ¿qué era lo primero que hacías? Lo primero que hacías es, ¡córrele, escóndete! ¡Córrele! ¡Córrele, porque va a salir el señor! Ah, el señor. Exactamente. Pues aquí también, cuando una persona por naturaleza comete algún delito, lo primero que hace pues es correr. O como dicen algunos aquí en México, ponerse los tenis. ¿Qué significa eso? Pues sustraerse de la ley. Irse a un lugar donde considere esta persona que no habría jurisdicción para ser juzgado. Entonces, pues incluso hasta en el cine se hace alusión a eso. Hay películas donde muchos que según cometen... Hay una película de Estados Unidos muy chistosa donde dos viejitos que eran delincuentes de joven salen de la prisión y se sienten vacíos y se les da por la idea de robar un tren. Y acto seguido de robarlo, huir a México. Y ya la trama es cómo logran pasar la línea y cómo llega la autoridad mexicana. ¿Por qué los Estados Unidos no pudieron pasar por él? Pues porque no, México no es su jurisdicción. Es decir, ¿qué es la extradición ya a fin de cuentas? La extradición es un procedimiento mediante el cual un país soberano le requiere a otro que le entregue a una persona, ya sea para enjuiciarlo o para que cumpla una sentencia que ya le haya sido impuesta en el país que está solicitando. Entonces, ya en la nomenclatura de la extradición, el país que solicita a la persona se le llama país requirente y el país que recibe la solicitud es el país requerido. En este orden de ideas, pues también eso nos lleva a una de las clasificaciones de la extradición. Cuando la extradición es activa, cuando la extradición es pasiva. Activa es por parte del país que solicita y pasiva es cuando somos quienes estamos recibiendo la solicitud de entregar a una persona. Este es un tema muy, muy importante porque, como ya lo vimos, tiene aplicación en muchas partes del mundo. Pero ya en los interiores de México tiene mucho que ver con muchos temas. Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver soberanía nacional, que es un tema tan pisoteado. Sí. Si
Lamentablemente, yo creo que es más pisoteado que un escalón del metro, tristemente, ¿no? Pero también tiene que ver con el derecho internacional, con el derecho administrativo, con el derecho penal, por supuesto, y muchas otras aristas que van surgiendo en la práctica diaria en los procedimientos de extradición. México tiene tanto procedimientos de extradición activa, pero en su mayoría tenemos procedimientos de extradición pasiva, es decir, solicitudes de que México entregue a diferentes personas. ¿Tú cómo la ves, compañero? Fíjense nada más. Aquí hay que hacer acotamiento, hay que acotar el tema de que se debe de respetar la soberanía del país. La soberanía de un país no puede ser, como refiere aquí nuestro invitado Heriberto Rangel, pisoteada por ninguna otra soberanía ajena a nosotros. Para eso debemos entender que existen las líneas diplomáticas y los requerimientos de país a país. Y entonces, ya una vez que se ha detectado que una persona corrió a esconderse a otro país y que la autoridad del país de origen donde se cometió el acto delictivo está llevando a cabo una solicitud de extradición al país, vamos a pensar así, Argentina le solicita a México, porque siempre hablamos de Estados Unidos. Pareciera que le estamos dando ahí comercial a Estados Unidos, ¿no? Ah, sí. Entonces, una vez que ya México ha recibido una solicitud de extradición, ¿por qué tipo de delitos es por los que se solicita esta extradición? Esa es una buena pregunta. La extradición aplica para cualquier tipo de delitos, siempre y cuando conlleven una pena que sí sea corporal. Es decir, por delitos que sean de mera, que no acarreen más de 3 años de prisión, ya no procede porque es un procedimiento bastante laborioso que implica a los sistemas diplomáticos de ambos países. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, puede haber una extradición de México a Estados Unidos si, por ejemplo, un sujeto incumple con sus obligaciones alimentarias, entonces incurriría en el delito consistente en no dar medio de subsistencia a sus acreedores alimenticios, que hay muchos que así lo hacen, hay muchos que dicen, mejor en lugar de pagar los alimentos a mi mujer o a mis hijos, mejor me voy a los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de delitos que estamos ejemplificando no es necesariamente un delito de secuestro o de narcotráfico, sino que es un delito que podría parecer menor, pero que sí trae aparejada una pena corporal. Entonces, sí puede solicitarse una extradición por ese tipo de delitos, pero tiene que ser a través de los medios diplomáticos. ¿Qué significa esto? Que si se logra la orden de aprehensión con la persona, si ya se cumplió con los requisitos conforme a nuestra ley, entonces el juez tiene que requerir a la Secretaría de Relaciones, bueno, primero a la Fiscalía General de la República, y esta a su vez tiene que accionar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por los conductos diplomáticos le solicite a los Estados Unidos de América, si se sabe dónde está la persona, o a cualquier otro, no solo a los Estados Unidos, o a cualquier otro país, si se sabe dónde está, y si no, incluso también para el efecto de que se le busque y sea aprehendido y trasladado a los Estados Unidos mexicanos para que responda de sus delitos. Es decir, la extradición tiene un ánimo positivo. El ánimo que tiene es el de que un delito no quede impune nada más por el hecho de salir corriendo. Sin embargo, ya en la práctica genera muchos otros problemas porque en muchos casos ya se extiende a delitos que al parecer no deberían de ser materia de extradición y que deberían de ser de la jurisdicción de nuestro propio país. Pero eso va dándose con la complicación que va surgiendo. Hay países que empiezan a ejercer lo que llaman una jurisdicción extraterritorial, que así ellos mismos le llaman, que es muy, muy importante que la autoridad mexicana vaya regulando estos requerimientos, porque muchos de ellos no deberían de ser concedidos y sin embargo sí se conceden a la fecha.
Fíjense nada más, es interesante el. Podemos considerar entonces que los delitos considerados o denominados graves en nuestro país son en los cuales se debe de promover la extradición. Sí, pues de hecho son por los que más se promueven. Realmente la institución de la extradición nace más en el concepto de que se crea para combatir a la delincuencia transfronteriza. Es decir, pues es muy común, se utiliza mucho ahora como argumento, que pues las organizaciones de delincuencia organizada pues tienen representantes en muchos países. Y que entonces pues es necesaria la extradición para poder llevarlos al país al que le están causando daño en su sistema o a sus ciudadanos para que respondan. Entonces, sí, en general ocurren más las extradiciones en relación a delitos contra la salud, a delitos de secuestro, a delitos de contrabando, delitos de lavado de dinero. Todos ellos generalmente tienen un mismo ámbito de su aplicación. Es decir, podríamos resumirlos como delitos contra la salud y sus delitos satelitales. Son casi siempre relacionados, un delito contra la salud, con los de portación de armas o importación de armas a nuestro país, o el lavado de dinero, que pues suele ser de los activos. Pero precisamente son puntos en donde de repente esa competencia extraterritorial que tratan de ejercer los otros países pueden vulnerar nuestra soberanía. Es decir, a últimas fechas yo he visto casos de extradición en donde, por ejemplo, el país extranjero requiere a una persona para juzgarla, pero por delitos que ocurrieron en México. Ellos dicen, no, pues yo quiero ejercer mi jurisdicción porque me está afectando a México, a mi país. Sin embargo, el Código Penal Federal establece pues que serán aplicables el Código Penal Federal Mexicano y las leyes mexicanas a los delitos cometidos en México en contra de mexicanos y también en contra de extranjeros. Luego, entonces, ahí hay un conflicto aparente de normas y en este caso debería de resolverse en la norma que más favorezca a la persona, es decir, la norma que lo encamine al país que más lo vaya a proteger en cuanto a sus derechos humanos. ¿Por qué llamarles delitos satelitales? Me quedé pensando, digo, me queda claro, hay un centro, hay un delito principal y, por supuesto, otras conductas al tenor o alrededor de la conducta primaria. Pero ¿por qué llamarles delitos satelitales? Bueno, ese es un nombre que yo lo bauticé. ¡Vámonos! Le llamamos satelitales porque el delito principal, el que mueve, el que es, digamos, que la génesis de los otros, pues es, por lo general, el de delito de narcotráfico. Es decir, si una persona se dedica a traficar sustancias, pues entonces seguramente para poder cuidar su mercancía y para cuidar su dinero va a requerir de armas. Entonces, como delito satelital, generalmente va a venir aparejado una aportación de armas o un acopio de armas. O también, si las ganancias de ese negocio ilegal pues empiezan a utilizar los sistemas financieros de cualquier país, entonces se considera que enferman a ese sistema financiero, pero entonces también es un delito aledaño o que viene después de la génesis del delito contra la salud. Es decir, si no hubiera el delito contra la salud, no tendría por qué cargar un arma a una persona, ¿no?, en que se dedique a eso, ¿no? Por eso les llamamos delitos satelitales. Pero como lo decíamos, cualquier otro delito o cualquier otra sentencia puede ser materia de extradición. Es decir, en México tenemos solicitudes de extradición, por ejemplo, en que otros países, Guatemala, Estados Unidos, nos requieren que entreguemos una persona porque cometió algún delito sexual, por ejemplo. Es muy dado que delitos sexuales que ocurran allá, la persona huya a México y entonces los Estados Unidos la localicen y pidan su presentación. O incluso hay veces que en otros países se les inicia un procedimiento, pero en ese momento el delito permite libertad caucional. Entonces, pues la persona puede que en algún momento esté en libertad y la autoridad le dice, bueno, entonces ya acabamos tu procedimiento, te vamos a dictar una sentencia que va a ser de 3-5 años y como estabas en libertad te
doy un plazo de tantos días para que te presentes a la prisión y la cumplas. Entonces, pues hay ciudadanos que lo hacen, pero hay otros que deciden huir. Y entonces esa es una extradición para cumplimiento de una sentencia. México ahí únicamente le requiere al gobierno del país requirente que mande, los requisitos están en la ley de extradición, entonces tiene que mandar copia de la orden de aprehensión o de la sentencia, las pruebas en las que funden su pretensión. Es decir, tampoco se vale que cualquier país nos pida que le entreguemos a un nacional nada más con algunas pruebas que pudieran ser ilegales o que pudieran ser insuficientes. Aquí el punto importante es si las pruebas son o no suficientes para justificar el enjuiciamiento o la sentencia de una persona en un país extranjero. Y además nuestras leyes internas, la ley de extradición, establece que tienen que ser suficientes las pruebas que manda el otro país conforme a la ley mexicana. Esto nos lleva a un ejercicio de decir, bueno, a ver, con esto que me está mandando, ¿en México sería suficiente para llevarlo a juicio? ¿En México con qué pueden enjuiciar a una persona, amigo Barrón? Híjole, me apena mucho mencionarlo de esta manera y habrá quien esté de acuerdo conmigo y quien no, hasta con falsos testimonios. Lamentablemente sí. Aquí en México ya es muy laxo para poder vincular a proceso a una persona. Basta la noticia de que se cometió un delito que puede ser, un hecho que puede ser delito y que haya una probabilidad de que lo haya cometido. Entonces nuestro estándar es bajo para una vinculación a proceso. Su símil sería si con eso sería suficiente justificar un enjuiciamiento en otro país. Es muy difícil ahora, conforme a todas las reformas que han habido, nuestro sistema penal cambió al sistema adversarial. Entonces ahora la vinculación a proceso no es equivalente a que vaya a ser juzgado, todavía tiene que pasar otra etapa que es la de investigación complementaria y aún así puede desvirtuarse la acusación en ese periodo de investigación complementaria. Entonces ha sido muy difícil porque no existe una adaptación a cómo estaba, de a cómo quedó ahora la legislación. Entonces hay un desbarajuste a la hora de los procesos de extradición porque unos jueces la entienden de una forma y otros de otra. Todos hemos dicho siempre, y yo se los he dicho a los alumnos y lo platico con mucha gente, el derecho, la ley, es de interpretación, aquí en China y en Roma. Donde tú me digas, la ley se interpreta. El tema es quién la interpreta y qué tipo de interpretación le quiere dar. Efectivamente cambiamos al sistema adversarial, ya no es tan viable comentarlo y sin embargo hacemos solamente referencia. 2008 se hace la propuesta, 2016 se vienen a llevar a cabo todos los cambios y hoy mucha gente sigue negada a ese cambio. Hoy decimos, oye, se acabó el sistema inquisitivo, hoy necesitamos iniciar con un sistema adversarial o de controversia. Hoy sí puedo controvertir esa imputación que me has hecho. Anteriormente decía, se tenía el Ministerio Público o la Fiscalía tenía el monopolio de la investigación y claro, se desequilibraba todo el proceso y decía, ¿sabes qué? Pues ya me dieron elementos, tómate consigno, vete y demuéstrale al juez que tú no fuiste. En ese orden de ideas, las cosas empezaron a cambiar en este sistema adversarial. Hoy, efectivamente, tenemos esa etapa de investigación o primera etapa de investigación que se da con esa noticia criminal, ese policía interveniente o primer respondiente, y que solamente ahí mencionaremos, y que llenaban cuando inició todo este, ese IPH de quién sabe cuántas hojas. No nos vamos a desviar tanto para no perdernos del tema que estamos tratando el día de hoy, que es la extradición y los compromisos internacionales. Pero lo único que queremos observar en este momento es que México ha sido parte de todo este cambio trascendental a nivel mundial. Desafortunadamente creo que somos de los últimos países o el último país en que ha adoptado ahora ya el nuevo sistema o sistema adversarial. Entonces, hoy, ¿cómo se interpreta la ley? ¿Quién la está interpretando?
Puedo estar de acuerdo, sí o no, con tu interpretación y podré oponerme a lo manifestado, ¿cierto? Claro. Entonces, si hoy, como ya lo dijo Heriberto, los hechos y... A ver si me ayudas. Y les digo a todos ustedes, si requieren hacer alguna pregunta a nuestro invitado respecto de la extradición de los compromisos internacionales, plantéalos, ponlos en el chat y con todo gusto en este momento leemos la pregunta o él la lee y te la contesta. Si quieres hacer algún comentario respecto de este, de otros programas, adelante. Si quieres y si gustas venir y participar de algún programa, con todo gusto, comunícate a Innovando Medios o escribe al chat de Innovando Medios y ahí te van a atender las chicas guapas e inteligentes de esta, que es tu casa, Innovando Medios TV. Bien, fíjate. Anteriormente, hechos posiblemente constitutivos de delito. Hechos probablemente constitutivos de delito. Claro. Hoy, hechos con apariencia de delito. Pregúntome yo, y con todo respeto a nuestros amigos que prestan su servicio en todos los temas de seguridad, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía de Investigación, Policía Ministerial, Policía Auxiliar, Policía Bancaria Industrial, o incluso policías procesales que le han denominado en juzgados a los policías, a los PBIs, Policía Municipal, a todos esos cuerpos policíacos, que también los invitamos a que se unan a todo ese tipo de programas, porque aquí quieras, de verdad, quieras o no, aprendes. Y vas viendo, y vas viendo, y vas viendo cosas, y vas escuchando temas que no necesitas ser abogado para poder aprender más. Tratamos de que el lenguaje sea muy entendible jurídicamente hablando, que sea muy bajo para que tú puedas entender de qué estamos hablando. Y si tienes algún comentario, tienes alguna duda, quieres hacer alguna pregunta, escríbela en el chat de Con la Ley en la Mano Oficial y en este momento. Entonces, y tendremos que hablar del elemento policíaco porque es el primer interveniente o el primer respondiente. Y entonces es el que llena su IPH, su informe policial homologado, y es el que nos dice, hechos con apariencia de delito. ¡Wow! Claro, sobre todo respetando los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia de todos los habitantes de este país. ¿Sale? Entonces, ¿dónde quedamos situados? El hecho que acabas de decir, el hecho con apariencia de delito. A ver, ¿cómo lo vamos a meter en el tema de la extradición? Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos fundamentales de la extradición es que los hechos por los que se pretende llevar a la persona sean delito tanto en el país requerente como en el país requerido. Así es. La Suprema Corte ha establecido que no tienen que llamarse igual o ser exactamente, pero sí tienen que ser delito en ambos países. Y esto plantea otra serie de cuestiones muy interesantes porque, por ejemplo, en los Estados Unidos y en muchos otros países de sistema anglosajón, existe, por ejemplo, la técnica policial de crear policías infiltrados que a su vez manejen supuestos o ficticios cargamentos de droga o de mercancías ilegales que ya están siendo monitoreados por otro equipo de personas y que cuando se acerca el supuesto delincuente, entonces es detenido y puesto a disposición. A mi manera de ver, eso no podría ser delito en México, porque en México un delito es aquel que pone en riesgo o lesiona un bien jurídicamente tutelado. Entonces, si un agente encubierto con dinero que ya le dio el gobierno y que viene marcado, va a hacer alguna operación para hacer caer a un delincuente, pues más bien yo consideraría que está él provocando el delito. Tal vez pudiera ser hasta una apología de delito. Pero pues para ellos es parte de su sistema. Luego entonces, ¿sería delito en México y en Estados Unidos? Yo creo que no. Yo creo que no porque no puso en riesgo ningún bien jurídico tutelado. Es decir, en los delitos contra la salud, es la salud misma, su nombre lo dice. Los delitos de portación de arma de fuego, pues igualmente, si ya estaba vigilada, entonces no iba a haber un riesgo de que esas armas entraran al mercado ilegal. Entonces, nos empiezan a plantear esas circunstancias que resultan interesantes y que lamentablemente aquí en México, por el afán de cumplir los compromisos internacionales,
siempre concede ese tipo de extradiciones, lamentablemente, aun cuando existan evidencias de que en muchos casos no es delito por esas causas o que no es jurisdicción de ese país porque fue cometido en México por mexicanos y en contra de mexicanos, pero si resulta que fue, según el gobierno requirente, en función de una organización criminal, entonces ellos dicen tener jurisdicción y entonces México lamentablemente entrega a la persona. Apenas me tocó ver un caso, afortunadamente no era yo el defensor, pero sí a una persona le imputaban, no sabemos si sea cierto, pero le imputaban el homicidio de una persona y ese homicidio ocurre en el norte de México. Entonces, pues estamos hablando de un delito de homicidio cometido por mexicano en contra de otro mexicano dentro del territorio nacional, pero los Estados Unidos lo pidieron por considerarlo ellos homicidio en función de una organización criminal. Considero yo que, por lo menos por ese delito, no tenía que haber sido concedido y, sin embargo, se concedió. Es decir, por eso yo hablaba de que en muchas ocasiones se pasa por encima de la soberanía de nuestro país, lamentablemente, con el afán de cumplir ese compromiso que se adquiere en un tratado de extradición. Si bien la finalidad es muy importante, la de que no exista impunidad y que un delito no se quede sin castigo por el simple hecho de huir, entonces, pero también entran en juego muchos otros valores que también debería de tomar en cuenta la autoridad mexicana. Por ejemplo, en México hemos adoptado a fecha reciente el término del interés superior de la niñez. Ese es un tema que nuestra jurisprudencia y nuestra corte dice pues que es primordial sobre cualquier otro, el interés de los niños. Hay una frase, amigo mío, que me gusta mucho, que la estamos padeciendo en México por no hacerle caso a esa frase, y dice así: lo que la sociedad le dé a la infancia la devolverá a la sociedad. ¿A qué voy? A que esto tomado con la extradición. Por ejemplo, si una persona es requerida en extradición, México solo se ocupa de extraditarlo. Y no se ocupa de ver si esa persona tiene hijos, si esos hijos de qué van a vivir, cuántos hijos tiene, o si depende de él una persona inválida, etcétera. También, no solo de la manutención, también tenemos bien regulado que los niños tienen derecho, los niños y los adolescentes tienen derecho a ver a su progenitor [S2] Claro. [S1] O progenitora, pase lo que pase. Entonces, en los procedimientos de extradición se le ha solicitado al gobierno mexicano que tome en cuenta el interés de la niñez y se requiera al gobierno, a los gobiernos requirentes de extradición, que garanticen el derecho de los menores a entrar a su país a visitar a su papá o mamá. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de países que piden a una persona en extradición, lo primero que hacen es tener un registro de quién es la persona, de quién es su familia y negarles la entrega, y negarles la entrada a su país a todos los familiares. Fue muy famoso, precisamente apenas salió en la prensa, en todos los noticieros, como la mamá de un famoso narcotraficante de Sinaloa tuvo que suplicarle ayuda al presidente de México para que la ayudara a que la dejaran ir a ver a su hijo. ¿Por qué? Porque el otro país requirente pues es soberano y él dice quién entra y quién no entra en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que unos pequeños, unos menores o adolescentes que, ok, les van a quitar a su padre para enjuiciarlo y probablemente le impongan una sanción. Pero si además no les permiten verlo, se quedan aquí entonces ya sin la figura paterna, se van a quedar probablemente con mucho resentimiento social y están sembrando la posibilidad de que esos pequeños, cuando crezcan, con ese resentimiento social, puedan ser proclives a la violencia o a cometer delitos o a no respetar. ¿Por qué? Porque pues, si a mí no me respetaron, si no respetaron el derecho a que yo viera a mi papá, pues ¿por qué la voy a respetar yo? Claro. Y gracias a eso, tenemos tanto joven, bueno, en parte tenemos tanto joven con tanto resentimiento por el no respeto a esos derechos. Por eso es que titulamos a esta plática la extradición y los compromisos internacionales. Porque México, si bien suscribe
tratados de extradición con múltiples países, lo cual nos permitió traer a Lozoya, lo cual aparentemente va a permitir que traigan a César Duarte y, por ejemplo, a todo aquel que huya de la justicia mexicana. Bueno, si bien está correcto, pero también México ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño y muchas otras en esa materia, inclusive otras convenciones también en materia de extradición que establecen en ocasiones mayores derechos en favor del extraditable. Y sin embargo, México las desoye. Hace poco estaba yo leyendo un artículo de una universidad argentina que pues precisamente señala que en el caso de ellos, para extraditar a una persona, sí exigen al país requirente que determine qué ocurre o si va a permitir el acceso a los menores hijos. Y para llegar a esa conclusión, hablan, por ejemplo, de los derechos de los menores migrantes. Dicen, si un menor migrante tiene derecho a que lo vuelvan a reunir con sus papás y a verlos, ¿por qué no los va a tener el hijo de un extraditable? Aquí el tema sería, o la pregunta interesante que obedece a este comentario que nos está haciendo nuestro invitado sería, oye, ok, se llevaron al papá detenido, ya se le siguió un juicio y finalmente es extraditado a un país extranjero. Santos cielos, la pregunta sería, ¿cómo voy a ir a otro país a visitar a mi papá, a la cárcel de otro país a visitar a mi papá, si no tengo los medios económicos suficientes y luego mi país, bueno, me da mi pasaporte, pero el otro país no me deja entrar porque no me dan una visa, no me visan ahí? ¿Qué va a pasar? Entonces, pues, ¿cuál derecho? Y por eso también debemos entender que se está pisoteando la soberanía de nuestro país. ¿Sí es así? Efectivamente, al desoír los derechos que contemplan otros ordenamientos, tanto nacionales como internacionales, pues queda vulnerada nuestra soberanía. Y pues aquí cabe la reflexión, ¿cuál compromiso internacional tienes que cumplir primero? ¿El que establece derechos humanos de mayor jerarquía o el que te establece mejores intereses económicos o políticos? Esto lo digo políticos porque lamentablemente la extradición es un tema más político incluso. Es decir, hace poco estaba hablando aquí mi amigo el doctor Barrón sobre la reforma al sistema adversarial. Esa reforma fue impulsada no por gusto de nosotros los mexicanos, fue parte de la iniciativa Mérida y eso se aprecia en documentos que publica el mismo gobierno de Estados Unidos en el que señalan que pues México iba, parte de la iniciativa Mérida, México iba a recibir dinero y equipamientos militares para combatir el crimen. Y también establece que México tenía que transitar al sistema adversarial para hacer más comunes nuestros sistemas jurídicos, es decir, obedeció a un impulso político nuestro tránsito hacia el sistema adversarial, que a fin de cuentas es bueno. Y también tocan el tema de la extradición en la iniciativa Mérida. Dice, México, a gestión de nosotros, está colaborando más en la extradición. Porque los gobiernos de antes, hasta antes de Fox, no extraditaban a los mexicanos. Era muy difícil que extraditaran. Y eso generaba otro tipo de problemas. Hubo casos históricos en donde, por ejemplo, ahora se habla mucho de que persiguen a Rafael Caro Quintero. En ese asunto mismo hubo un secuestro transfronterizo del doctor Álvarez Machain. Los Estados Unidos lo querían y simplemente traspasaron la frontera, lo agarraron y se lo llevaron. Eso es lo que se trata de evitar con los tratados de extradición. Y entonces, en función de eso, la extradición tiene una gran carga política y por eso es que pasa por encima de toda la soberanía, los derechos de los menores, de la esposa, de los ancianos. ¿Por qué? Porque pues es la presión que ejercen otros gobiernos. Y simplemente la posible reciprocidad. No me lo entregas, entonces cuando me pidas a alguien no te lo voy a entregar. ¿Qué tan importante sería que yo pueda traer a mi país, pues vamos a decir así, a un connacional que ha vulnerado la justicia mexicana y que se encuentre en otro país
ya detenido, no en libertad, ya está detenido en el otro país, ya está encarcelado. ¿Qué tan conveniente es? Digo, efectivamente, aguas, ¿eh? Aguas, porque hablar de la extradición lo hemos platicado muy, muy por encimita, muy abiertamente y demás, pero hablar de la extradición es, oye, país extranjero o ajeno, ya no soy de la extradición pasiva, ¿no? Ahora soy el activo y te voy a solicitar que me envíes a esta persona. Está ubicado, búscalo y apréndelo. Y para eso entran nuestros amigos de Interpol. Así es. Que no debemos de olvidarlos. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo a los amigos de Interpol, con los que en algunas ocasiones hemos podido convivir. Y el tema es, oye, bueno, pues ya lo tengo detenido. Ya está en mi cárcel. ¿Pero qué crees? El delito por el cual tú lo estás requiriendo en mi país no es grave. Yo lo voy a dejar en libertad. Puede dejarlo en libertad porque no se adecue el tipo penal, porque no que no sea grave, sino que tiene una pena muy baja. Entonces también por ese pues se considera que sería mayor el esfuerzo que el beneficio de traerlo. También pudiera ser negado, y aquí viene una arista también muy, muy importante, muy interesante. No puedes extraditarlo si es por delitos militares o si es un delito que tiene motivaciones políticas. Entonces, por ejemplo, Rosario Robles estaba en Italia cuando salió su orden de aprehensión, hasta donde yo sé. Sí. No conozco a fondo el caso, lo que he escuchado es que ella estaba en Italia. Si ella se hubiera quedado en ese país, probablemente el gobierno italiano pudiera haber negado la entrega de ella, porque sabes que yo estoy viendo motivaciones políticas. Si demuestras que trae motivaciones políticas, el país requerido puede válidamente negar la extradición. O también, si se considera que en el país al que te quieren llevar, puedes sufrir tratos degradantes o incluso poner en peligro a tu persona. Es decir, si lo van a llevar a un país donde, por ejemplo, los países, algunos países islámicos, que tienen como pena, tienen pena de muerte por diversas formas, una de ellas el ahorcamiento, como le pasó a Saddam Hussein, ¿no? Entonces, para esto, nuestra ley de extradición establece como requisito que si existe pena de muerte, o no se concede, o el país requirente se comprometa a no aplicarla, a aplicarla inferior, que no sea esa. Pero, por ejemplo, si fuera un país donde averiguan por medio de azotes o de tortura, pues también, es decir, todo esto incluso generó una modificación a la ley de extradición, se creó hace 3 años aproximadamente, el artículo 10 bis, que se quedó muy corto en su redacción, porque dice que no se concederá la extradición si existe la posibilidad de que se le imponga una pena de las que están en el artículo 22 constitucional, que son la de los palos, los azotes, la infamia. ¿Te acuerdas que era la infamia? Suena como a novela, pero no. La infamia en el derecho romano era que al que se le acreditaba un delito, se le marcaba. También la marca está prohibida. Prohibida ya. Es decir, al que era ratero le ponían una R aquí en la frente y pues a donde fueras todo el mundo iba a saber que fuiste ratero. A lo mejor fuiste o no, pero ya la traías. Ya eras infame. A partir de ahí ya eras infame. Y entonces, ¿en dónde te van a recibir si ya traes ahí la marca, ¿no? Bueno, entonces, todo ese tipo de conductas como pena la prohíbe el artículo 10 bis de la ley. Pero pues se quedó muy corto porque no nada más es que lo impongan como pena. Claro. Si por ejemplo, el país en donde te quieren llevar existen convulsiones en su seguridad, hay guerra civil, hay riesgo para la persona, pues tampoco se debería de conceder. Hace poco estábamos argumentando que no tenía que concederse la extradición de los mexicanos a los Estados Unidos porque estaba mucho más fuerte la pandemia allá. Ellos tienen casi el cuádruple de muertos que nosotros. Entonces hemos estado todavía en amparos que no se han resuelto, requiriendo que no sean entregadas las personas hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que no pongan en riesgo la vida de una persona. Porque si de por sí en las prisiones hay hacinamiento, en
circunstancias reales, resulta que han muerto muchos custodios allá porque no se quieren vacunar, etcétera. Entonces, el que te trasladen para allá implica un riesgo para tu salud. No debería de ser extraditado en tales condiciones. Y, sin embargo, siguen mandándolos. Entonces, así les sale, es derecho a la vida, derecho de los menores, derecho de esto, derecho del otro. México los manda. No hace ningún reparo. ¿Por qué los manda? ¿Cuál sería...? ¿En dónde le repararía un beneficio y en dónde le repararía un daño a México el que los tenga que mandar? Pues lamentablemente son dos aristas. Ya hablábamos de la iniciativa Mérida, que ya se acabó, según dice el gobierno mexicano, pero incluso ahora que hubo, lo publica el mismo gobierno, incluso la propia página de Relaciones Exteriores, habla ahora de este entendimiento bicentenario, que uno de los puntos... Dice, México colaborará más todavía en las extradiciones. Bueno, entonces, ¿a qué se refieren con colaborará más? Si ya te los doy, pase lo que pase, pues, ¿qué quieren que sea? No sé qué más quiera, ¿no? Bueno, por ahí se ha comentado que hay países que están requiriendo que su policía ingrese a nuestro país y actúen como si estuvieran en el propio. Pues de hecho eso ocurría en México. Lamentablemente los sexenios de Peña, de Calderón y de Fox, realmente las agencias extranjeras de muchos países, pues aquí tenían su sede. De hecho es normal que tengan una oficina ahí en la Fiscalía General de la República y pues ellos prácticamente eran los que mandaban. A mí me tocaba ver cuando estaba en la sala de espera, a uno lo hacían esperar 1 o 2 horas para pasarlo y cuando llegaban los del otro país pasaban, pero como patrones. Ellos son los que averiguaban. De hecho, es un punto también en la extradición muy importante. Cuando una prueba de las que exhiben es ilegal, si la prueba es ilegal, no debería de concederse la extradición basada en una prueba ilegal. Entonces se ha demostrado en muchos casos que exhiben intervenciones de comunicaciones. Las comunicaciones son sagradas, pues. Lo que hablas con tu esposa, con tus hijos, tus negocios. Y bueno, con quien lo hables, ¿no? Con quien lo hables. Tenemos formalmente muchas reglas que supuestamente protegen las comunicaciones privadas. Y resulta de que en los procedimientos de extradición se exhiben intervenciones de llamadas de las cuales no anexan alguna autorización de algún juez. Y todavía peor. Son autorizaciones de llamadas cuando la persona que pretenden llevarse se demuestra que nunca estuvo en Estados Unidos. Es decir, si nunca estuvo en Estados Unidos y le interceptaron una llamada, entonces ¿dónde se la interceptaron? Pues en México. Y si se la interceptaron en México y no existe un permiso de una autoridad, pues es una prueba ilegal y debería de excluirse conforme a las reglas del acusatorio. Pero entonces, para quitarse de problemas, nuestra Suprema Corte ha establecido que ellos no pueden entrar en el estudio de las pruebas que está anexando el gobierno requirente. Lo cual choca, por eso hemos dicho que es tema muy político, lo cual choca mucho con las últimas intervenciones en relación, por ejemplo, a un pedimento de un juez extranjero. ¿Te acuerdas de aquella frase, amigo, que dice, todos... somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros? Híjole. Eso aplica en este caso. Por ejemplo, hay el caso de un general mexicano que tenía una orden de aprehensión en Estados Unidos y no lo tuvieron que regresar por presión de México. Y entonces tiene un símil con la extradición. No es lo mismo, pero tiene un símil. En ambos casos hay una orden de aprehensión girada por un juez de aquel país. Está la orden, está vigente, según ellos está ejecutable. Pero resulta que cuando es una extradición de Juan Pueblo, pues el gobierno dice, ah, no, yo no puedo analizar sus pruebas porque sería invadir la soberanía del país que requiere. Entonces, no, yo con las que me manda te lo entrego. Y entonces, en este otro caso... resulta que pues hasta publicaron en el internet el no ejercicio de la acción penal, donde así incluso el Ejecutivo dijo, por mucho que lo diga el juez de aquel país, y lo respetamos mucho, pero tenemos la soberanía como para revisar si es cierto lo que dicen. Y hacen un análisis y dicen, pues no, miren, si es cierto este testigo protegido dice esto,
no puede ser por estas otras razones. Y esto que dicen también, tampoco puede ser por esto otro. Entonces, ¿por qué en unos casos sí tuvieron el valor de entrar al estudio de esa prueba, de esas pruebas en que se pretendían basar para que se lo entreguen? No, no, ya no para que se lo entreguen, sino para ser juzgados aquí. Pues porque hay de igual a igual, ¿no? Exactamente. Igual, todos somos sí, iguales, pero hay unos más iguales que otros. Sí, hombre. Yo por eso me quedé callado cuando empezó el comentario y dije, bueno, me espero. Y ya en su momento diríamos, hay de igual a igual. Ejemplo, el derecho se aplica parejo para todos. ¿Sale? Y se los voy a comentar así. Y reitero que siempre habrá alguien que esté de acuerdo conmigo y habrá quienes no. Claro. El derecho se aplica para todos. Quien tiene, paga a su abogado privado. Quien no tiene, ahí está el defensor de oficio. A saber, y mis respetos para los compañeros abogados defensores de oficio. A saber que el señor haga bien su chamba. Porque el defensor de oficio no puede descuidar sus carpetas judiciales que le fueron asignadas para defensa por ir a realizar todos estos actos de investigación de esta otra persona que está acá. Claro. ¿No? Entonces, se dice que el derecho no excluye, la igualdad tampoco, y sin embargo, habríamos de pensarla, ¿no? Sí, había otra frase que me gustaba mucho del doctor Gerardo Laveaga del INACIPE, que él decía que en general, no nada más en la extradición, ¿no? Decía, en la materia penal solo existe justicia real cuando las dos partes contendientes son de igual fuerza. Lamentablemente, en estos casos, pues en la extradición está el extraditable por un lado y por el otro lado pues está el gobierno mexicano y el gobierno americano o el de Guatemala o el de cualquier otro país. Y pues obviamente que es una lucha desigual. Pero bueno, aún así sí se han logrado algunas que otras resoluciones favorables a la persona cuando se ha demostrado que es imposible que fuera el que requerían en extradición. Por ejemplo, nos tocó una en la que pedían una extradición por un homicidio y entonces tú veías, nada más porque tenía el mismo apodo la persona, pero entonces resultaba que para el año en que fue cometido ese homicidio y la edad que tenía la persona que querían extraditar, tenía 8 años, compañero. O sea, ya ni Chucky hacía eso, ¿no? Todavía no nacía el delito, ¿verdad? Pero bueno. Ni Chucky se las aventaba así, ¿no? Sí, hombre. Pero son muy contados casos, lamentablemente, donde se logra una justicia eficaz en esa materia. Precisamente por los compromisos que tiene nuestro país y que pues se empeña mucho en cumplirlos. Amigos y amigas en redes sociales, de verdad, siempre es un gusto y si hoy se percataron, como en otros programas, he procurado no hacer tanta pregunta porque yo veo que nuestros invitados de repente se hilan y se van, como lo ha hecho en este caso Heriberto Rangel, quien también es postulante y además es fundador del despacho Rangel y Asociados. Bien, amigos, si requieres un abogado con experiencia para la extradición, aquí tienes a Heriberto Rangel. Si quieres ver delitos del ámbito federal, aquí tienes a Heriberto Rangel. Agradecemos mucho, de verdad. Ha sido interesantísimo y te invitamos a ti que te conectaste tarde y no tarde. Te invitamos a que compartas este programa si te ha gustado. Hoy hablamos de la extradición y los compromisos internacionales. Si te gustó, compártelo. Nunca nos alcanza el tiempo. Siempre decimos una hora, es que una hora, platicar una hora. Pero cuando son tan interesantes, cuando es tan nutriente la plática que estás llevando con nuestros invitados. Híjole, ninguno de nuestros invitados ha sido menor la calidad y el conocimiento de estos. Todos son de gran nivel. Te invitamos a ti, amigo, amiga, en redes sociales. Compártelo si te gustó. Y si no, de todos modos, también compártelo y dale like para que tengamos muchos más seguidores. Nos puedas ayudar a que sigamos incrementando nuestros seguidores. Amigo, se acabó el tiempo. Un mensaje que le quieras dar o alguna recomendación que le quieras dar a los jóvenes abogados y a la gente que ve este programa. Pues primero agradecerles la atención que nos han prestado y recomendarles que aquí en este tipo de asuntos tienes que luchar y luchar y seguir luchando por tu cliente. Nunca, nunca bajar la guardia.
Gracias. Saludos, Jonathan Chirinos, Marco CB y Carmen Sánchez. Muchas gracias. Saludos a todos ustedes y yo los dejo en las conclusiones de mi compañera Diana Rosales. Nos vemos hasta la próxima, Heriberto. Muchas gracias. Te veo la gracias, próxima. Gracias, amigo hasta mío. Hasta luego. Cerrando con el tema del día de hoy donde hablamos sobre la extradición, este es un acto de colaboración internacional mediante el cual un Estado hace entrega a otro con previo requerimiento o solicitud de un delincuente que se encuentra en su territorio. Esto para que sea juzgado por el delito cometido o para que se cumpla la pena impuesta. Antes de despedirnos del programa del día de hoy, quiero recordarte que si necesitas asesoría profesional, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales y con gusto te brindaremos la ayuda que necesitas. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en Con la Ley en la Mano Oficial.